Hola, ¿te interesan los libros de grafología, pero no conoces sus temáticas? Acá en Referencia Grafológica te voy a dar toda la información que necesitas para tomar una decisión inteligente. En este caso, bueno, tengo un clásico, literal, un clásico de los clásicos de Mauricio Sandró, en este caso Grafología Superior. Vendría a ser una continuidad, no sé cuán explícita es la propuesta, pero vendría a ser una continuidad de su obra anterior, Grafología Elemental. Para este libro, sí, la persona, el lector grafológico, tiene que tener conocimientos básicos, pero bastante sólidos, de lo que es la grafología y en este caso de la escuela francesa, los géneros gráficos. Vamos a ir un poquito al índice. Nos hablará de la introducción e historia, posibilidades de la grafología, historia, movimientos grafológicos. Como segunda parte, distribución morfológica de la escritura. Los escritos a analizar, el tamaño, la forma, la dirección, presión, el grado de inclinación, la rapidez, la cohesión y la impresión de conjunto. También la firma, la rúbrica, las letras más representativas, estudio de óvalos, los gestos y los símbolos. Luego, como tercer parte del trabajo, el autor nos propone los tipos del essén, descripción y división de la personalidad, la inteligencia, la voluntad, la moralidad, los aspectos complementarios y luego el epílogo. Como veremos, es un libro que parece más un manual que otra cosa porque tiene mucho, mucho, mucho para desarrollar. ¿Qué le vamos a destacar? Bueno, tenemos que recordar contexto, no es menor, contexto, estamos hablando de 1979, con lo cual quizás no tiene esa dinámica de los libros de ahora, por decirlo de alguna manera. No obstante, me parece que es un libro que tiene muy, muy bien desarrollada toda la parte teórica. Realmente es lo que más nos va a nutrir al leerlo. La división que hace por temáticas es bien clara. Para mi humilde gusto, quizás uno está más acostumbrado a más cantidad de ejemplos gráficos, pero no se queda atrás y los ejemplos que pone son realmente los necesarios y los puntuales para ilustrar toda la explicación que nos irá desarrollando a lo largo, ¿sí? A lo largo de, bueno, todo este trabajo que nos deja. Yo acá me tenía separado todo lo que es punto y coma, consideración de, bueno, márgenes y espacios internos y demás. Pero bueno, acá lo tenemos a Mauricio Sandro en Grafología Superior, donde nos va a dejar un montón de conocimiento para ir ahondando y, en ese ahondar, profundizar cada una de las temáticas. Así que bueno, acá lo tenemos, Grafología Superior. Como siempre les digo, beso gigante y nos vemos en un próximo video de Referencia Grafológica. ¡Chau, chau!